tal? Buenas noches, bienvenidos al Facebook Live de hoy. Hoy es jueves de mi retiro y pensión, Jaime. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches. Hoy nos acompaña aquí en la sala de la casa. Gracias por venir, Jaime. Gracias, ¿no? Con el gusto de cada jueves aquí estamos. Sí. Y hoy también nos acompaña Evilacio Pereira. Evilacio, privilegio estar con ¿cuánto ustedes? Tiempo sin verte, mi amigo. Estar conviviendo con ustedes, feliz. Mira, ¿por qué los invité? Bueno, Jaime, pues es visita obligada, ¿verdad? Bueno, es visita obligada porque pues hoy es jueves de mi retiro de pensión. Así es. Entonces, si no venías, no, a mí me iban a crucificar. Eso es. Jaime, estábamos platicando antes de, o sea, voy a ir por la tarde y por eso le avisamos a todos que íbamos a platicar el tema, de que hay un problema con el pensionista. Todo indica que hay 20 mil millones de pesos perdidos por una mala decisión en inversiones. Así ¿es correcto? Es. Mira, en mucho es cuestión de enfoques, ¿de acuerdo? Sí. Cuestión de enfoques. Todo es depende de cómo se mire el problema, pero de que sí hay una situación que ha afectado mucho al patrimonio de pensionista, es cierto. Posiblemente doña Consar muy generosamente y muy diligentemente tratará de matizar muy positivamente el asunto, de que no está muy perdido, de que todo se hizo de acuerdo a los parámetros. Sí, definitivamente todo pudo haber ocurrido de una manera tal y cual como está previsto en la normatividad que regula la manera en que las administradoras de fondos para el retiro y pensionista deben de invertir los recursos. Claro. Sin embargo, pues a mí me está sonando esto como a la expresión del Chavo del Ocho, es que se me chispoteó y lo hice sin querer queriendo. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Pues resulta que en el año 2015, cuando ICA iba ya de picada, la junta directiva de la Comisión Ejecutiva del Pensionista deciden invertir en ICA. ICA, se acordarán ustedes que en 2015 estaba pasando tragos amarguísimos por los errores en la construcción de una de las líneas del metro. Estaba en entredicho mucho, cayó en una situación de no pago a proveedores y mucho se habló incluso de que se iba a la quiebra técnica, al concurso mercantil, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que los amigos del pensionista toman la decisión de meterle dinero a ICA, comprando acciones, por decir, creo que me estaba leyendo ayer en El Economista, a 7 pesos, ¿verdad? Cuando en realidad esas acciones ya estaban costando 2 pesos. Es decir, compro a 7 pesos un producto que vale 2. Claro. Sí. Entonces, carajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues a mí me extraña mucho que esto haya ocurrido porque todo el sistema de las Afores, todas las Afores tienen dentro de su estructura un comité de riesgos y un comité de inversiones. El comité de inversiones es el que se encarga precisamente de ver en qué voy a invertir y una vez que han elegido los instrumentos, los montos, le pasan el paquete al comité de riesgos y ese evalúa si se está dentro de los rangos, dentro de los instrumentos que establece la CONSAR y dentro de los límites mínimos o máximos dependiendo de del fondo de inversión que vayan a invertir, porque acuérdate que hay de la básica 4, básica 3, básica 2 y básica 1, más la básica de pensión, pero las CFORES básicas 1, 2, 3, 4 invierten de tal manera que sus horizontes difieren mucho. Claro. Básica 4 y básica 3 están, la básica 4 está invirtiendo a 84 meses, la básica 3 y 2 están invirtiendo a 60 y la básica 1 está invirtiendo a 36 meses. Claro. Entonces, el asunto que todo depende del portafolio, pero de que sí hay una afectación al patrimonio de la institución, sí lo hay. Sí. ¿Cómo es posible? Digo, si yo sé que este vaso, perdónenme, me lo están vendiendo en 7 pesos y yo sé que vale 2, ¿cómo es posible que voy y lo pago en 7?
¿Me explico? Sí, entonces, no. Realmente, eso es lo inverosímil del caso. Ahorita te voy a decir qué dice la CONSAR sobre eso. Ajá. Pero antes vamos a saludar a la gente. Tony López Santos nos está viendo. Víctor Álvarez, Azul Brillante, gracias por estar aquí. Azul, David Solís Fuente, burócrata jubilado, por cierto. Javier Escalante, hasta Coatzacoalcos. Por acá anda Homero. Por acá anda Homero, que también viene de Coatzacoalcos, ¿no? Qué bueno. Carlos Enrique Pacheco Coello, Federico Galera Corosica, maestro también. Ricardo Elguera. ¿Qué pasó, mi Ricardo? Hoy andabas de inscripciones, ¿no? Miguel Ángel Flores Ramos, Jaime Javier Casanova Martínez, Mauro Pérez, José Teddy Sosa Vázquez, vecino, Jorge Villarreal Conde, gracias por estar acá, Alberto Leo, muchas gracias por estar acá, y Jorge Rodríguez del Moral, abogado especialista en temas electorales. Gracias por los que nos están viendo. Oye, Jaime, pero ¿es posible esto? Mira... ¿Hay sanción? ¿No hay sanción? No, ¿qué pasa? No, lamentablemente no. Mientras el pensionista haya efectuado la compra de ese paquete accionario de ICA, entonces, siguiendo los parámetros, los lineamientos en los regímenes de inversión que establece la CONSAR, simplemente no hay problema. El problema que puede tener una administradora de fondos para el retiro es cuando no se apega al régimen de inversión que establece la CONSAR. Y en ese régimen de inversión precisamente establece los límites máximos y mínimos y los instrumentos financieros en los que podrá invertir. Entonces, si pensionista lo hizo de esa manera, pues lo hizo dentro del margen de la ley y prácticamente tiene cubiertas las espaldas. ¿Qué le toca decirle a la CONSAR? No, pues sí, lo hizo bien, lo hizo entre los márgenes y todo eso, y pues es una jugada del mercado financiero, de la volatilidad de los mercados. Pues sí, pero es una manera muy burda y muy, pues lo que siempre digo, amoral en cuanto a la forma de explicar una situación. Mira, te voy a decir, me mandaron un comunicado. Los ahorros de los trabajadores están seguros. Dice, con 10 años de vida, pensionista protege el ahorro de los trabajadores y ha generado a través de diversas inversiones un rendimiento histórico de más del 300% para sus cuentavientes. Además, es la única Afore que destina un porcentaje de las ganancias a sus afiliados. ¿Hay ganancias? O sea, mira, es que hay que entender... Déjame termino. Perfecto. Dice, pensionista es responsable con el manejo del ahorro de los trabajadores porque sigue una estrategia de inversiones apegadas a la regulación emitida por la CONSAR. Suma inversiones de casi 200,000 millones de pesos que se encuentran diversificadas en un portafolio de 265 títulos, cuestiones técnicas. Ha logrado rendimiento histórico para sus cuentavientes de más del 300% en 10 años de vida. La inversión que pensionista realizó en 2015 en Grupo ICA fue apegada a las normas de la CONSAR y una decisión colegiada. O sea que no fue uno nada más. Como lo explicaba hace un momento. ¿No? Exactamente. El límite de inversión era del 1.1% del portafolio. Sin embargo, la Afore solo invirtió el 0.2%. En términos reales, la pérdida por la inversión en ICA representó solo el 0.1% del total del rendimiento que el pensionista pagó ese año. A pesar de la inversión, pensionista fue la tercera Afore con mejores rendimientos en 2015. Eso es lo que dice, pues, sí, pensionista. Es la vuelta que le están dando este asunto, sí, ¿no? Minimizando el detalle. Y es preocupante, sí. ¿No? Porque hemos tenido la oportunidad de estar platicando con gentes que se han jubilado, se han pensionado y con otras perspectivas para poder ellos vivir una vida pues más tranquila después de haber laborado por 30, 35 años y se dan cuenta de que el dinero les es insuficiente cada día por diferentes circunstancias, no les pagan completo el recurso de sus sueldos. Entonces, ¿qué sucede? Hay una situación de desánimo. Hay una manifestación de inconformidad por parte de todos los derechohabientes de la institución, por ejemplo, de dependencias federales. ¿Por qué? Porque
el sueño y el anhelo que tenían era vivir con decoro, con dignidad, con el recurso, obviamente, de este, obtenido pues de tantos años de servicio en las instituciones federales. El grave problema es de que hay oídos sordos en la institución, no atienden las justas demandas de los trabajadores, te hacen llevar y te hacen y te piden numerosos documentos, sí, trámites, y tienes que recurrir siempre para poder obtener ese recurso, tienes que demandar a la institución. Sí. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos, sí, terminamos este tema, uh-huh, y quiero que nos cuente la historia completa de Vilacio. Perfecto. Vilacio tiene un gran tema en cuanto a que hay que demandar para poder tener tu derecho. Así es. Sí. Perfecto. ¿Cómo viste la explicación de... En mi opinión, se me hace una explicación muy, muy cuidándole las espaldas y protegiendo a la institución. Sí, cómo no. Definitivamente que sí, y minimizándolo. Sí, porque yo, autoridad, ¿cómo voy a decir que una de mis supervisadas es decir, no hizo una buena inversión, aun y cuando haya, claro, respetado el régimen de inversión autorizado? Entonces, definitivamente que la CONSAR, lo mismo que hizo cuando Banorte, Profuturo y Principal fueron multadas, ¿te acuerdas? Con esos multimillonaria de más de 1,000,000,000 pesos, y también qué hizo la CONSAR, de alguna manera, ¿no? Pues las Afores tendrán que decir, o sea, dice, ella se lava las manos, de tal manera que se libra del problema y se lo deja a prácticamente a las Afores, pero la reguladora del sistema es ella. Claro. La reguladora del sistema es ella, y aquí vuelvo a lo mismo. Si Pensioniste hizo esa inversión con apego al régimen de inversión, pues Pensioniste prácticamente se está lavando las manos, porque yo lo hice dentro de la... Como me dijeron, sí, como y mandado dices, no es culpable. Sí, porque incluso hay una circular que la CONSAR emite con alguna frecuencia en forma actualizada, en la cual establece el régimen de inversión al que deberán de sujetarse las administradoras, y ahí establece los montos máximos y mínimos que deberá de que podrán invertir las CIEFORES y en los instrumentos en los que podrán invertir. Luego, entonces, el asunto está aquí que hayase hecho como se haya hecho, es decir, que fue bien dentro de la normativa, uh-huh, si hay una afectación al patrimonio del trabajador en forma global. ¿Cómo lo va a resentir el trabajador? No es que le vaya a desaparecer dinero de su cuenta o cosa por el estilo. Simplemente, acuérdense que el ahorro de los trabajadores está convertido en acciones. Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasa? Esto le va a pegar muy fuertemente. Ahorita ya es una bomba de tiempo que ha hecho explosión, y le va a pegar mucho a las acciones de las CIEFORES, de que administra Pensioniste, van a bajar de precio. Va a haber una fuga tremenda de trabajadores de Pensioniste, cosa que no recomiendo para nada, no en este momento y no sin antes analizarlo, como lo hemos dicho en otros programas, y esto va a hacer que bajen mucho las acciones. Entonces, si el ahorro que yo estoy haciendo, convertido en acciones, valen menos mis acciones que cuando el mes pasado o el año pasado, o cuando llegué a comprarlas, y toca que me tengo que pensionar, luego sí, entonces sí, me va a afectar mucho en la pensión, porque a lo mejor no me va a alcanzar ni para la pensión garantizada, no me va a alcanzar para la renta vitalicia o ni para, claro, el retiro programado. Luego entonces tendré que conformarme con una pensión mínima, siempre y cuando hubiera cubierto yo los años de servicio que me pide la ley. Fíjate, dice David Solís Fuente, amigos, dice el ISSSTE en sí anda mal desde hace mucho tiempo. No solo Pensioniste, una empresa me quiere demandar por una deuda que ya me descontó el ISSSTE en tiempo y forma, que creo que es parte de lo que tú traes, ¿verdad? Y resulta que el ISSSTE no pagó. Fíjate. Ocurre. Sí, a mi blog me llegan también con alguna frecuencia quejas, reclamos o peticiones de información de qué pueden hacer para derivar acciones en contra del Pensioniste por créditos hipotecarios principalmente. Entonces, que la dependencia no enteró a las retenciones al ISSSTE, y luego entonces aparece ahora el acreditado como con una deuda, sí, que no ha pagado. Sí, gracias a Marisol Bernal Gasque, que está compartiendo este programa. Marisol Bernal, ya la dije, Rafael Cárdenas Morales, Serge Valdés, Serge es
es este, es un amigo que no se pierde un programa, ¿eh? Güera Aguilar es inteligente. Hace bien. La Güera Aguilar, Eric Martínez Vázquez. Eric Martínez, mucho gusto, Eric, gracias por estar acá. Alberto Duarte, el profe Duarte, ¿cómo estás? Buenas noches. Carlos Pastrana, igual, nos sigue. Y, Jaime, ¿tú qué futuro le ves a Pensionista con esto? Mira, Jaime es nuestro experto en temas de pensiones, ¿eh? Nos ha acompañado en los últimos 8 años. Yo creo que sí. Sí. Así sí. Definitivamente. ¿Ya se apagó tu compu? No. mira, ¿qué futuro le vemos? Mira, por lo pronto esta circunstancia no es más que un coscorrón que pone en evidencia que en un momento aún y dentro de los parámetros que marca la normatividad para invertir, se pueden dar situaciones que pueden pegarle al patrimonio de los trabajadores. Porque al final de cuentas es ahorro de los trabajadores. ¿Qué es lo que va a suceder? Posiblemente en 1, 2 o 3 años más no va a haber remanente de operación. Entonces, ¿quiénes van a pagar realmente esa deuda? Pues los propios ahorradores los que ahorradores, están los ahí, que ¿verdad? Están trabajando ahorita. Los que están trabajando ahorita. Entonces, la empresa va a continuar. Y vamos, desde hace también 2, 3 años... existe la intención de desincorporar de la administración pública lo que es a Pensionista y convertirla en una empresa productiva del Estado. Sí. Siento que más tarde que temprano, o más temprano que tarde, va a suceder esa situación, la van a convertir, incluso esto la va a abaratar más, de tal manera que va a ser más atractivo para inversionistas venir y comprar acciones baratas, y entonces sí, ya asociarme con el Estado, pero ya hay una parte de Pensionista que va a estar dedicada a generar lucro y utilidad para el sector privado. Dice Alberto Duarte Montores, soy jubilado del ISSSTE, el problema de las pensiones es netamente culpa de los gobiernos federales, que hicieron de nuestros fondos la caja chica del gobierno en turno. Es lo que dice. No nos dice que ciertos intereses oscuros derivaron inversiones a favor de ICA. También. Sí, digo al final de cuentas, sí. Y lo estás haciendo dentro del parámetro que marca la ley, pues carambas, pues es como la autoridad que trae pistola para... Dice Iker Luis Bouvier, disculpa, no pronuncio tal vez bien tu apellido. ¿Qué va a pasar con nuestro ahorro? Nada, simplemente, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber un rendimiento neto, un rendimiento neto, el cual se va a reflejar en el indicador de rendimiento neto. Uh-huh. De hecho, no se va a reflejar, ya se está reflejando, porque Pensionista entra y como simplemente entró en los primeros lugares, los 3, 4, 5, 6 años, ¿verdad? Y poco a poco ha ido cediendo lugares, ¿verdad? Dentro de la tabla de rendimientos que publica la CONSAR cada día 15 de mes, hoy precisamente uh-huh. publica el indicador de rendimiento neto y nos... Mientras buscas, voy a agradecer a quien nos está viendo, a Eric Rafael Baquedano Mezquita, Ágata Vica, hola Ágata, ¿cuándo vienes? Ariel Enríquez, Iván Batún, y hay alguien de mantenimiento subestaciones que también nos está viendo. Eso es. Bueno. Sí, aunque sí. Ellos cotizan para el IMSS. Así es. Pero sí, ¿qué es lo que se va a reflejar? Va a impactar, quiera sí o no, en el rendimiento que... Okay. Y eso que implica que el crecimiento del valor de las acciones va a ser más lento, uh-huh. ¿sí? Que la dinámica que traía Pensionista. De acuerdo. Pero de hecho, lo que pasó hace 2 años, ese error, esa mala decisión que hicieron, ya se ha reflejado porque Pensionista ha perdido bastantes espacios, más de 5 o 6 espacios dentro de la tabla general de las... 10 administradoras que quedan, porque recuerden que MetLife ya va para afuera. Sí, va para afuera. Así es. Correcto. Mi querido Evilacio, vamos a escuchar a Evilacio. Trae una historia que la verdad me la contó por teléfono, pero luego no puedo creer que sea verdad. Evilacio. Es una historia como las que vi a muchos trabajadores. Uno de los grandes problemas que tiene el trabajador cuando se jubila o pensiona es de que parece que que le hacen un favor por las instituciones, ¿no? Después de haberse ganado con su dedicación y esfuerzo, pasión y entrega
pues obviamente su sueldo. Llegas, por ejemplo, a estar en una reflexión profunda sobre qué es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque hay gentes que no tienen más recursos que el que les otorga esa, la dependencia. Entonces llega un momento en que ese dinero, como estaban explicando hace unos momentos, cada día disminuye. Entonces la capacidad de poder comprar, de poder obtener satisfactores necesarios para poder vivir con dignidad ya no se dan. Otro de los graves problemas que se tiene es una total indiferencia por parte de las autoridades. Mira, ahí estamos a pocos meses de un proceso político. Yo ya invité a muchísimos políticos, a muchos funcionarios, a tomarse un poquito de tiempo para reflexionar y apoyar a la gente de la tercera edad. Somos buenos para votar, nos llevan para hacer, sí, claro, ya saben, los montones, ya está participando. Te dan su café, sí, pero cuando necesitamos nosotros de la atención, de ver que el político realmente se compromete con nosotros, no se hace. ¿Qué está pasando en la SEDATU? Mira, en la SEDATU, empezamos a estar viendo de que parece que con este temblor de hace unos meses, de septiembre, tuvimos las oficinas cerraron. Entonces hemos visto manifestaciones de campesinos en la puerta de la SEDATU local, uh-huh. Hemos visto que muchísima gente van a tramitar documentación, trabajadores y otro tipo de campesinos y todas las personas que tienen que ir a hacer trámites ante esa dependencia importante, y no hay ninguna consulta, no hay ninguna respuesta. Les dicen que no están funcionando las oficinas y que no pueden obtener ninguna información debido a que que las oficinas realmente están cerradas. Entonces, pero me decías también de un documento que no les entregan. Sí, hay un documento que van a pedir ellos todo el tiempo, que es la hoja de servicio. La hoja de servicio del trabajador es donde te dice cuáles han sido los incrementos durante tu tiempo de trabajador. O sea, uh-huh, para que vayan viendo cómo se van incrementando tu sueldo y cómo lo debes obtener a través de tus cobros que te haces mensual. Uh-huh. Pero ¿qué sucede? Al no tener ese documento, dime cómo tú le puedes exigir a la institución que te pague lo que por derecho te corresponde. Sí. Pero vas inclusive a la dependencia, vas al ISSSTE a platicar. Yo tuve la oportunidad de platicar allá por relación de amistad que tenemos con varios funcionarios en el departamento jurídico. Me dicen, no es ganas de no pagarte. Lo que pasa es que de allá a la ciudad no nos han actualizado tu hoja de servicio para poderte pagar. Y eso sí les va a afectar por una jubilación y todo eso, ¿no? Sí, porque la hoja única de servicios es un documento indispensable que forma parte del expediente para el trámite de pensión. Sí. Pero otra cosa terrible. Mira, estamos viendo de que no hay ninguna autoridad ni nadie que se interese realmente por los jubilados y pensionados. ¿Sabes qué es lo más triste? De que para que tú logres sacar adelante tu proyecto y lograr el objetivo fundamental, tienes que contratar los servicios, obviamente, de un abogado. ¿Para qué? Para que la asesoría se dé y para que al final de cuentas tú recuperes un dinero después del tiempo que sea necesario, 3, 4, 5 años o menos si tienes suerte. Y entonces de ese recurso que por derecho te corresponde, obviamente le tienes que pagar un porcentaje al abogado que te hizo ganar ese juicio. Uh-huh. Y ese juicio, y eso es a lo que yo vuelvo, ¿no? Es pelearte con tu propio dinero, con tus propios intereses, y dejar en un total y absoluto abandono a quienes merecen un reconocimiento especial. La gente, vemos una sociedad muy compleja, Manuel, una sociedad que estábamos comentando hace unos instantes aquí con los invitados tan importantes que tienes, de que hemos cerrado los ojos a nuestra realidad. Somos indiferentes a todo, no nos importa nadie. ¿Y sabes cuál es el grave problema que tenemos? De que por más tiempo que pase, cada día es menos la intención de ayuda, la mano extendida, el corazón generoso. Oye, y tú me decías que estás apoyando a personas. Así es, estamos hay otro problema. Después de que termina, por ejemplo, tu vida laboral, ya los sindicatos como que no quieren interferir con esa libertad que tú tienes ya como jubilado y pensionado, y entonces ¿qué? Tienes que recurrir a una asociación civil, constituir una asociación civil para que tengas una representatividad jurídica para poder pelear por tus derechos. Eso implica dinero para que tú vayas a contratar a un notario, constituir la asociación civil, pagar y todo. ¿Y para qué es eso? Pues para que tengas una representatividad para defender tus derechos como jubilado y pensionado. Okay. ¿Por qué? Porque los sindicatos ya no tienen el mismo interés en defenderte, ya no les sirves ni para elecciones ni como trabajador, tú ya estás
fuera del contexto laboral. Uh-huh. Tú ya estás viviendo una situación diferente. ¿Y ustedes a la que están en ese proyecto? Estamos motivando a todas las personas, por ejemplo, que están pasando por esta situación, para que de una u otra forma se unifiquen criterios y vean que los más afectados siempre van a ser ellos. Porque la gente a veces, por desgracia, hasta que no le cae la lluvia, no se da cuenta de que no llevó sacó ni el paraguas ni el impermeable, ya se mojaron. Entonces se requiere de tener nosotros la verdadera conciencia de que estamos solos, que necesitamos nosotros tener unidad, fortaleza para defender nuestros derechos y que tenemos que siempre concientizar a estas nuevas generaciones de jóvenes que el día de mañana tendrán nuestra misma edad, si la vida se los permite, de que pueden estar en una situación peor que la que nosotros estamos pasando. Y que nosotros necesitamos del apoyo, de la solidaridad, pero sobre todo de esta participación de todos quienes cada proceso electivo nos pide nuestro apoyo y nuestra participación. Oye, Velasio, ¿y el ISSSTE cómo les trata a ustedes los jubilados? Mira, en el ISSSTE tú vas y, por ejemplo, vas a hacer un trámite y te topas con todo tipo de personas. Es tanta las personas que van allá a la institución. Hay personas que tienen, por ejemplo, ya de edad avanzada, con algún tipo de discapacidad. Uh-huh. Hay las veces nadan con su burrito, con su silla de ruedas, están con sus bastones, con todo. Y están viendo ahora, por ejemplo, el gran problema que tienen. Antes teníamos que pasar vigencia de derechos cada 6 meses, ahora la pasamos cada 2 años. Eso implica para una persona con algún tipo de discapacidad o para una persona pues ya grande, un verdadero problema para ir a cumplir con ese requisito porque te lo exigen. Pero después llegas y las personas que te atienden creen que tú te tienes que saber todo el proceso de hacer, de escribir y te están repitiendo cuando todas nuestras facultades obviamente ya decayeron. Oye, ¿su pensión no se redujo? No, sí. Las pensiones las reducen ellos y cuando tú vas a pelear te exigen que lleves todos los talones de cheques habidos y por haber desde que iniciaste tu labor. ¿Eso se sí, puede? Laborar. Sí, te piden 20,000 cosas. Digo, para que tú lo hacen. Lo hacen y como tú desconoces si es legal o no legal de que te los piden, pues te quedas con ahí con la idea de que se los tengo que entregar y al no tenerlos te sientes atado de brazos y perdí. Te atoras, ¿sí? ya perdí. ¿Sí? Miren, les voy a leer Marisol Bernal Gas, que dice: claro que fueron intereses oscuros lo que hizo que se invirtiera en ICA. Sabemos que era la constructora por excelencia del gobierno y viendo que se iba para abajo, el gobierno vio cómo devolverle los favores y dádivas de tantos años. ¿Te imaginas? Pues sí. Lo que comentabas, sí, Jaime. Y salvar ahí en mucho a Ebrard, sí, también, ¿verdad? Sí, cómo no. Alberto Duarte Montores dice: saquen la cuenta de los 30 años que nos descontaron durante todo ese tiempo a miles y miles de trabajadores y todos estos fondos, ¿dónde acabaron? Es que es lo que platicamos en uno de los programas, ¿te acuerdas? Que hablábamos de que el Seguro Social es una la aseguradora más grande del país. Sí. El ISSSTE también, cuando uno entra a trabajar, lo protegen una gama de seguros. Así es. En este caso es el seguro de salud, el seguro de riesgos de trabajo, el seguro de invalidez y vida, el seguro de retiro, más el seguro de cesantía en edad avanzada y vejez. Y todos los seguros tienen unas notas técnicas hechas por actuarios donde con el tiempo el dinero que se va recaudando tiene que ir constituyendo un ahorro, se llaman reservas matemáticas en seguros, para con eso pagar cuando ocurra el siniestro. Es decir, llegar a los 60 años de edad, 65 y obtener la pensión de cesantía o vejez, hablando de este rubro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo que decíamos en ese programa anterior, ¿dónde quedan esas reservas matemáticas? Sí existen contablemente, pero el dinero, ¿dónde está? Salió por la puerta de atrás y se convirtió en un pasivo. ¿Por qué? Porque se fue, entre comillas, a financiar el gasto operativo gubernamental. Ajá. De tal manera que ahora el gobierno adeuda todo ese dinero a las instituciones, no lo tiene y lo está convirtiendo en deuda pública. Claro, claro. Y Vilacio, ¿y ustedes qué hacen cuando les dicen, sabes qué? Mira, ayer que estuve la oportunidad de volver a ISSSTE a hacer un trámite, me llenó de tristeza, de profunda tristeza, la incapacidad de muchas de esas personas adultos mayores que con lágrimas en los ojos, él fue director de escuela, catedrático y todo, con un sueldo decoroso,
y cuando empezó a pelear realmente su verdadero, lo realmente lo que debía de ganar, le salieron allá con la información de que todavía le debía al ISSSTE, que le habían dado préstamos y que no se los habían cobrado, y que, mira, siempre hay un argumento para poder en determinado momento afectarte. Tú, cuando haces un préstamo personal, por lo general, cuando terminas de pagar, te hacen 3 o 4 descuentos más, que para que te devuelvan ese tipo de descuentos, es difícil. De hecho, ¿dónde está? Ya se me perdió ese comentario de David, es David Solís, ¿no? Que decía, pagué, yo ya terminé de pagar. Sí. Y ahorita me están cobrando, sí, y me quieren demandar, sí, por algo que el ISSSTE debió haber pagado. Sí. Y sabes qué es lo peor, que a veces, para desgracia nuestra, para muchas personas, quienes no son celosos en guardar sus documentos, a la hora de exhibirlos para comprobar el pago, pues no existe. Entonces se vuelve una burocracia terrible, estás de aquí para allá, y ellos ya por la propiedad, pues eso es muy difícil eso. Tienen que contratar los servicios de un abogado para que esa asesoría legal pues pueda sacarlos y evitar. No, es difícil. Son cosas terribles, porque yo siento, y te lo digo con toda honestidad, que a quienes vamos a tener el privilegio de llegar a una edad, 70, 80 años, 90 años. Ojalá llegues. No, Dios, sí, que los que esperamos. Yo sí quiero que llegues. No. Entonces necesitamos, de veras, necesitamos nosotros realmente el apoyo de toda una sociedad. Te vuelvo a repetir. Claro. Todos son indiferentes hasta que les tocan, hasta que les toca la majada de dedo, la afectación en sus recursos, hasta que tengan algún problema. Y ese ejemplo que pusiste, la lluvia, y te das cuenta que no hay y es el grave problema que tenemos como sociedad. No somos solidarios con nadie. El grave problema de nuestro gran país es de que somos indiferentes a todos. ¿Sabes cuándo comenzamos a llorar? Cuando ya se nos secaron las lágrimas. Cuando ya no tenemos ninguna oportunidad de resarcir, de cambiar y transformar lo que se echó a perder, en el tiempo justo no tuvimos ni la fortaleza ni el valor de enfrentar esos grandes retos. Sí. Estamos viviendo tiempos en los que nosotros ya necesitamos, como adultos mayores, tener una mayor fortaleza y sentir el verdadero apoyo de quienes siempre nos andan buscando para estos procesos electorales. Sí, dice Alberto Duarte Montore. Alberto Duarte es un excelente maestro que conoce muy bien el tema de las jubilaciones, de derechos laborales, del magisterio. Dice, en el CENTE los jubilados no cotizan. Por lo tanto, como dice el estatuto, quien cotiza al CENTE es miembro activo. Entonces, ¿los jubilados qué son? Ya para efectos del sindicato ya no tienen interés. ¿Qué es lo que tú decías? Ya sí. No hay ningún compromiso del sindicato para defender los intereses de una persona que ya no trabaja. Ahí no quedaría más que a lo mejor irse a la Profedet, quizás a los derechos humanos, quizás lo como nos comentaba Homero ahorita. Pero te vas solito. Evidenciar sí. Ante sí, mira, si no ven, no ven la fortaleza para una lucha, para sacar adelante un proyecto, no hay ninguna posibilidad de ganar. Así es. Nosotros necesitamos estar más conscientes de que estamos viviendo tiempos en el que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y de actuar. El grave problema que estamos viviendo como sociedad, que no podemos de ninguna manera el estar dispersos. Necesitamos unir criterios para cambiar y decir, no quiero esto, porque sustentar todo lo que nos afecta. Estamos platicando hace unos instantes, inclusive aquí con nuestros buenos amigos, de la situación que estamos viviendo como país. Estamos viendo una campaña en la que yo no he visto ninguna propuesta realmente de cambio y transformación de nuestro país. ¿Sabes qué pasa? Mira, yo creo que algo importante tiene que haber en política. En política, cuando tú ves un candidato que tiene la capacidad de hacer llegar a una motivación al electorado a través de diferentes formas de cambiar y transformar la situación que estamos viviendo, inmediatamente te convence, comienzas a hablar de él, comienzas a preocuparte por él, a pensar en él. ¿Por qué? Porque lo ves como una opción que no te dan los demás.
¿Cuál ha sido las grandes críticas que dan ante los candidatos que tenemos para la presidencia de la República? Que unos hablan mucho y otros no. Y otros tienen, desgraciadamente... ¿Y quién se ha preocupado por las pensiones? Sí, ninguno. Más que para procesos electivos. Cuando nos juntan a los viejitos, nos llevan en camiones. Vamos a poner tu huella acá. Hasta te consiente. Te hacen cuch. Y hay otra cosa mucho más terrible. Que los grandes problemas se da, dentro del concepto que le diste, esto trae consecuencias de otro tipo. Sobre todo en la atención médica para los adultos mayores. Cada día es más difícil atender a los adultos mayores. Y todavía se siguen abriendo... Y la salud, la atención de la salud en el ISSSTE es también un derecho adquirido. Así es. Una vez como jubilado, no es algo que te lo puedan negar. No, te la dan. Pero ¿qué va pasando? Que son tantos los derechohabientes que tienen las instituciones que están abriendo más hospitales. ¿Qué pasa? No hay médicos para estos hospitales nuevos. Ahí tenemos el hospital de Tecash, estaba abriendo el hospital de Tecash, donde la sociedad de allá... No tiene médicos, tiene puro pasante y el problema de salud sigue grave. La situación de Ticul con el otro hospital. O sea, estamos viendo nosotros que se está jugando con la salud de la ciudadanía, se está jugando con las necesidades de muchas gentes. ¿Por qué? No hay los apoyos para que inclusive la gente te va a pedir, dame trabajo, dame todos los medios e instrumentos para que yo pueda llevar sustento a mi casa. Claro. Y las autoridades, ¿sabes qué hacen? Hacen caso omiso a esto. ¿Por qué? Porque no les interesa comprometerse. Ellos siguen el viejo ritual de te voy a engañar y voy a ganar, te voy a engañar y voy a ganar. Y las cosas pueden cambiar, pueden transformarse. Vilacio, vamos a saludar a Irma Beatriz Acereto Cervera, que está viéndonos, ¿la conoces? Sí, cómo no. Ah, saludos de Vilacio. Humberto Jesús Evia Jiménez, director estatal de transporte, un gran amigo de nosotros. Carla Ramírez López, mi compañera de lucha para que haya transporte en Santa Fe. Areli Mijangos, ¿cómo estás, Areli? ¿Te acuerdas de Areli? José Cantú, Magali Rosado, Wendy Muguel, compañera de peso. Ajá. Ella está en el área de ventas, una gran amiga. No es amiga de laboral, es amiga de la familia. Claudio Wilfrido Ramírez Estrada nos está viendo, gracias. Y fíjate que insiste, Elizabeth Arias. Ah, ¿cómo no? Del ISSSTE. Saludos guapos, nos dice. Gracias, favor que nos haces. Los quiero. Favor que nos haces. Ya nos veremos por ahí. Mire, explica David Solís otra vez, dice. Lo peor, dice, es que David Solís es al que le están descontando un dinero que dice que ya pagó y que ahorita que ya se jubiló, le dijeron descuéntenselo. Dice, lo peor, que después de algunos años, el ISSSTE ordena a la Conagua, él trabajaba en la Conagua, que me hagan unos descuentos por esa cuenta que supuestamente no había pagado. Y cuando reclamé, se dieron cuenta de su error. Como a los 2 meses me devolvieron los descuentos indebidos, pero la empresa que me vendió un producto que sigue reclamando, acosando y amenazando, al ISSSTE no le da ganas. Ya te entendí. A ver. Como a los 2 meses me devolvieron los descuentos indebidos, pero la empresa que me vendió un producto me sigue reclamando, acosando y amenazando. Eso es muy común. Sí. Que están, llame y le hablan a la persona que te sirvió de referencia. Así es. Y a ver, tenemos un abogado acá. Vayan a la Profeco. Profeco, ¿tienes un micro para allá? A ver, vamos. Sí, para hacer, ahorita vamos a dar un micro. Para que nos dé la oportunidad de asesorar. Ahorita, David, te vamos a decir qué vas a hacer. Un abogado te lo va a decir. Siéntate por acá, Vente. Ven. Ya que estamos acá armando relajo. Ya estamos en relajo grande. Sí. ¿Eres Homero? Homero Gutiérrez, claro, Homero, ¿cómo no? Homero, hermano de Jaime. Bueno, pero independientemente de que es hermano de Jaime, que para nosotros Jaime es un experto, al que apreciamos mucho, Homero es presidente de la Barra de Abogados en Veracruz. En Coatzacoalcos, Veracruz. A ver, ese señor tiene este problema, dice...
La empresa que me vendió el producto me sigue reclamando, acosando y amenazando. El ICE no le da la gana de arreglar este asunto cuando ellos son los responsables. ¿Qué puede hacer David? Porque el caso de David no es el único, Hay un montón de gente. De hecho, yo recuerdo que Alberto Duarte, ojalá nos siga viendo, le pasó algo parecido. De un descuento que no sé qué, y ¡pum! Se apergollaron a todo el mundo. Bueno, como primera mano, como primer acción, se le sugiere que acudan a la Profeco. Escuchaba hace un momento que señalabas que no todos guardan sus documentos, pero hay historial, hay un historial de alguna manera en donde te siguen pagando tu pensión si ya estás jubilado, y también hay un historial de cuando fuiste asalariado. Entonces, hay que buscarlo, hay que pedirlo incluso a la misma empresa y en los asientos que deben existir ya de los descuentos que sufrías en tu salario porque pagabas también impuestos. Entonces, también Hacienda tiene obligación de darte noticia de ello. Pero vamos, siguiendo un poco más, recordarás que para que sucede, por ejemplo, típicamente Fonacot, ¿no? Tú haces un contrato de adhesión con Fonacot y la empresa para la que tú trabajas acepta ser la que retenga de tu salario y entere al proveedor, o sea, en este caso al establecimiento mercantil. Esa puede ser una forma de cómo se viene operando. Si tienes ese documento, con eso te puedes justificar. Pero esos acosos, precisamente, no más otra cosa más que extorsión, de alguna manera, porque claro, tú debiste haberle pagado. Ahora, ¿por qué hasta estas fechas vienen a reclamar? Yo creo que era un producto que fuera vendido antes, quiero suponer, porque si ahora viene a ser sorprendido... Sí, entonces, nunca me pagaste, ¿no? Ahora, también otra cosa, sí, pues tengo que hacer promoción a los abogados. Ajá. Deben consultar un abogado, como cuando tenemos... Ese es un problema de salud legal. Entonces, y cuando tienes problemas de salud física, pues vas con tu médico. No, vaya con un abogado. Y él les va a orientar con mayor profundidad, conociendo precisamente ya con documentos. Porque las deudas no son eternas. Hay tiempos en los que se deben reclamar, si no han sido solventadas en tiempo y forma. Y hay a través de una figura jurídica que se llama prescripción, o sea, que es una forma de perder o ganar derechos, entonces pudiera encontrarse bajo esa circunstancia. Ahora, ¿qué puede suceder si efectivamente una persona está fastidiando tanto y la cuantía de lo que le reclaman justifica o da materia para un litigio? Puede promover un juicio de jactancia. O sea, tú me reclamas o pregonas que yo te debo a ti, entonces, a ver, juez, requiérele a Manuel que Manuel me justifique fehacientemente la deuda que me reclama. Y le da un término, si no lo hace el término, con eso se extingue. Si sigue fastidiando, entonces hay lugar a una denuncia penal, porque ahí habría un tipo de extorsión o de pretensión de obtener un beneficio más allá de lo debido. ¿Sí? Okay. Entonces, son varias cuestiones que hay que analizar específicamente cómo se ha dado el punto, ¿no? Cómo se da la problemática para que eso nos marque la pauta para tomar la decisión, ¿no? De acuerdo. Jaime, ¿la pensión es embargable? No, la pensión no es embargable, excepto por que nos corrija el abogado. Sí, exactamente, es el término, ¿verdad? Bueno, mira, ya por deudas sí te pueden afectar tus percepciones, tus ingresos. Ajá. Pero tienen que librar la parte del equivalente al salario mínimo. El excedente después del salario mínimo te pueden afectar un 30%. Ejemplo, el salario es promedio 80, 50. 85 pesos, 88. Ok, multiplícalo por 30.4, te va a dar promedio de 2.500. Bueno, y tú ganas 5.000. Por la diferencia de los 2.500 restantes, te van a afectar 800 aproximadamente. O sea, dando números así muy genéricos, muy genéricos. Entonces, ese 30% sí te lo van a afectar. Pero por ejemplo, a este señor que le descontaron, o sea, el señor se jubila, viene a la empresa y le dice, oigan, no me pagaste, y dice con agua que se lo descuenten de su pensión. ¿Se puede hacer eso? No lo debería hacer. Con agua no lo debería hacer porque o la entidad para la patronal para la que hubiera prestado servicios no lo debe hacer porque se supone que existe ese contrato que les decían, contrato de adhesión, sí, donde claro, el patrón se compromete a distraer, a retener la porción que el trabajador autoriza. Y recordemos, si no mal recuerdo, artículo 110, 116 de la Ley del Federal del Trabajo,
te señala cuándo se pueden hacer descuentos a los salarios y en qué medida. Y la Corte ha sostenido que el criterio es que no te pueden distraer en este tipo por deudas más de un porcentaje determinado, ¿no? De acuerdo. ¿Sí? Okay. Entonces, en ese sentido, sí hay que tener muy mucho cuidado, pero es en la actualidad con tanta facilidad, con tantos medios a tu alcance, es muy fácil poder tener información que nos permita tomar buenas decisiones, ¿no? Pero respecto de las pensiones, nada más tengo entendido que te pueden embargar en caso de que un juez así lo determine, pero solamente para cubrir pensiones alimenticias. No, también por deudas de carácter civil o mercantil. Sí, okay. Pero respetando los márgenes que comentas. Respetando los márgenes. Que no le exige tanto requisito más que acreditar el interés jurídico, se dice, en el caso de los alimentos, el parentesco, acta de matrimonio, si existe esposa e hijos, y necesidad, hay que determinar la necesidad. Y entonces el juez, cuando se le solicita como son, ese es un derecho de interés público. Entonces hay que asegurarlo momento a momento, porque imagínate que te esperes un juicio, ya el acreedor alimentario ya no existe, ¿no? Entonces se hacen medidas provisionales que son susceptibles de analizar y discutir dentro del procedimiento, pero sí el juez ahí dispone sobre tu salario, sobre el global, preferencias de descuento. Bueno, te imponen a veces así, deberían ser alimentos, muchas veces te ponen primero las cargas fiscales, ¿sí? Okay. Algunos te ponen primero las cargas fiscales, primero alimentos, luego cargas fiscales. Ya también va la cuota sindical cuando eres sindicalizado y te tienen que descontar. Sí, claro. Y entonces cualquier deuda de casa también, cuando por ejemplo el Infonavit tienes un crédito hipotecario, cantidad, entonces la ley te dice el 10%, o sea, la ley te lo dice claramente, la misma ley federal del trabajo te lo mandata. A veces tú concedes más, pero ya lo concedes tú. Pero debe de todas maneras admitirse un razonamiento, un ejercicio donde quede demostrado que tú tienes capacidad de subsistir con lo que te queda. Si no, entonces eso hay una simulación y está en presencia de una lesión. Es lo que decíamos hace un momento, en su caso. Lo de las pensionistas, si se hacen bajo escenarios que parecieran o están matizados de legalidad, no pueden considerarse porque hay simulaciones y sobre todo no puedes ahora sí comprar liebre por venado. Desde luego. Sí. Dice Catalina Gloria Cervantes Pérez, ella trabajó en Correos de México, vive en San Luis Potosí. Dice, ¿y quiénes son de la Junta de Pensionistas y qué pueden decir dónde invertir de los ahorros de los trabajadores? Bueno, es que hay una comisión ejecutiva, que es el equivalente al Consejo de Administración, luego existe el vocal ejecutivo, luego existe el secretario técnico, y luego existen otros órganos colegiados, que son los que toman decisiones, ¿verdad? Pero básicamente en materia de inversiones hay dos, el comité de riesgos y el comité de inversiones. Claro, todo esto tendrá que proponérselo de alguna manera a la comisión ejecutiva, que al final de cuentas los representantes de la comisión ejecutiva forman parte de los comités técnicos y el comité de inversión. De acuerdo. Vamos a saludar a gente. Roberto Nácar Bajal, él es director de la revista Opción. Buen amigo. Buen amigo, gracias. Buen amigo, Manuel Jesús Vaz Dorantes, lo está viendo, dice, un saludo a don Jaime, de CIPSE, camarógrafo, es productor, ¿no? Sí, es productor, un saludo a don Jaime y a José Pereira. ¿Ya ves? Se te quiere, Manolito. ¿Crees que nadie te quiere? No. Nosotros sí queremos a los viejitos. No. Así es. Mario Trujeque Lara, ahora Mario, bienvenido. Mario Trujeque, creo que va a tener grado de doctor en, no me acuerdo, el otro día vi que lo estaba presumiendo en Facebook, ya tiene un doctorado. Oye, felicidades. Muchas felicidades, Mario. Mario. Porque va a ser producto de un gran diseñador. Sí. Henry Gómez, a Mario Escalante, un gran diseñador editorial en Milenio, gracias, mi hermano, desde luego. Sí, saludos, Mario. Sí. Yanny Cervantes, gracias. Joaquín Ocampos, el director de Yucatán Ahora. ¿Te acuerdas de Joaquín? Claro, que era buen amigo. Sí, mío. Buen amigo. Marco Moreno, reportero de deportes de Milenio. Gracias por estar aquí. Joaquín Martínez, Glendy Orozco Vaqueiro. Hola, Glendy, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias. Fíjate, dice Alberto Duarte. Alberto Duarte es que está bien metido en esto porque conoce el tema, ¿eh? En 10 años de
en 10, a ver abogado, a veces nos ayudas, en 10 años la deuda desaparece. 6 meses antes me volvieron a cobrar un préstamo ya pagado. Era, según ellos, un saldo no pagado. Ah, es lo que yo le preguntaba. Era un saldo no pagado que eran 30,000 pesos y me pedían por intereses moratorios 120,000 pesos. Al final me cobraron los 30,000 que presionaron a pagar. No, mire, a reserva también, Dios, que sea un poco cauto, conocer documentos, cómo claro. Está la situación. Pero no se, o sea, se tardan 10 años en prescribir las deudas cuando ya existe una sentencia. Okay. O sea, la sentencia la debes ejecutar dentro de los 10 años siguientes a su emisión, pero se cuenta el plazo. O sea, si ya te dictaron sentencia y vienes realizando actos que tengan como propósito ejecutarla, entonces la prescripción se interrumpe hasta que se da el último acto que estimula la gestión o el procedimiento para hacerlo efectivo. 10 años por sentencia. Pero no, hay que tomar en cuenta, en este caso son documentos mercantiles que pueden ser desde facturas o pueden ser pagarés. Cada uno tiene un tratamiento diferente, ¿sí? Pero la regla promedio, o sea, reserva de ver el documento, porque hay facturas que traen inserto un pagaré y hay facturas sin pagaré y tienen trato y manejo mercantil diferente. Entonces, 3 años. En 3 años puedes encontrar la posible prescripción. Sí, entonces, pero no es a partir de que yo deje de pagar. No es a partir de que tú dejes de pagar. O sea, puedes dejar de pagar y si nada hacen para reclamar, efectivamente en 3 años puedes alegar prescripción. ¿Sí? Okay. Entonces, en algunos casos, pero digo, lo otro, la sentencia es un título ejecutivo y para hacerla efectiva dispone efectivamente. Sí, a Alberto Duarte, o sea, era una deuda que decían que no había pagado, ese jubila y le dicen no tienes que pagar. Y le aplicaron intereses moratorios, llegó a 120,000 pesos la deuda. Uy, no, además, otra de las cosas, hay que tener cuidado con el cálculo de interés. El interés ya por criterio de la corte no puede superar a más allá del 30% anual. Pero depende, okay. Sí, depende de las condiciones y del tipo de contrato que se celebre. Pero no puede ir más allá atendiendo a la naturaleza del acto que se celebra. Porque no es lo mismo que entre nosotros nos prestemos, que tiene un objeto distinto, no tiene un objeto el de lucrar, aunque pactemos un beneficio, claro, como el crédito que tú contratas con una institución mercantil, okay, propiamente dicha, agencia de autos, centros comerciales, o sea que es un manejo diferente, o cuando tú compras para revender. Claro. ¿Sí? Entonces, el Código de Comercio te habla de un interés del 6% anual, aunque pues, más adelante te dice que las partes se obligan en los términos y condiciones en que quieren hacerlo. Correcto. Entonces, ahí puede variar. Puedes hacer una corrida, pero también no te puedes ir más allá del mismo interés que hasta una institución bancaria está manejando. Te digo, son cuestiones de adaptarse a la circunstancia específica para decidir pero qué tipo de interés va a regir, pero nunca podrá exceder de un 30%. De acuerdo. Gracias a Rocío Bellman que nos está viendo. Licenciada, qué orgullo que sea usted acá. Rocío Bellman es una de las chingonas de Milenio Novedades. Vámonos. Sí. Jefa. Gracias por estar acá. Alberto Duarte dice, les entregué mi hoja de finiquito y no me la aceptaron. No, entonces que tiene dos caminos. Ya le paga, ya pagó. No, sí. Hizo mal, tenía dos caminos, o sea, haber exigido que le acreditaran, sí, primero, entonces, o bien denunciar por el acoso, sí, es una forma de extorsionar. Claro, terrible. En el DF ya es delito que lo hagas de esa manera. Aquí habría que revisar la legislación en ese sentido, si constituye ya alguna responsabilidad diferente que traslade ya el margen, ¿no?, de la legalidad y la ilegalidad. Entonces, eso sí, entonces no debió haberlo hecho, puede con eso preconstituir prueba también y denunciar, pero tiene que asesorarse. Oye, ¿y cuánto tiempo después puede él? Porque a este señor, si mal no recuerdo, ya tiene, Beto, yo no me acuerdo si era, eso ocurrió hace 6 años, 5 años, algo así. Ya es mucho tiempo. Es demasiado. ¿Qué? En ese tiempo ya hubiera encontrado una posición diferente. Pero si ahorita se le ocurre, todavía puede hacerlo. Si tiene la evidencia de donde pagó y todo eso, lo que fue obligado y fue inducido, porque lo hizo de manera obligado o atemorizado, claro, de tener un efecto adverso a su
propia sí. condición y romperle. No, y si te amenazan con quitarte tu propiedad. Claro. Hay quienes sí todavía nos aparecan esas cosas, ¿no? Okay. Pero hay gente que no, que es un poquito más dura, sí. ¿no? Pero bien, sí podría. Yo creo que habría que analizar las condiciones y ojalá y tenga toda la documentación. Okay. Sí. Muchísimas gracias, Homero. Jaime, ¿quieres agregar tú algo? Porque realmente les voy a decir una cosa. Hoy es jueves de mi retiro y pensión y ya metimos temas legales, problemas sindicales. No. Hablamos de temas. El programa de... da para eso. Sí, claro, da para eso. Mira, Manuel, es que uno de los grandes problemas que tenemos es el silencio. Sí, cómo no. Nosotros vemos todo tipo de injusticias, todo tipo de actitudes de una sociedad que realmente merece respeto. Nosotros estábamos platicando hace unos instantes también de las situaciones de trabajadores, de la policía, estamos hablando de 20, de la situación que viven las autoridades, estamos hablando de muchos temas. ¿Por qué hablamos de estos temas? Porque nos preocupa que no se les den la solución adecuada y claro. sigamos viviendo en una situación injusta y sobre todo con quienes son las personas encargadas de aplicar la ley. A mí me decían ellos, ¿sabes qué? Uno de los más afectados en derechos humanos somos nosotros. ¿Por qué? Sí. Porque a nosotros cada vez que vamos, no quedamos bien con la sociedad que representamos. O sea, si estamos en favor de alguien, nos agradece, pero a la persona, como estaba platicando, que no le dimos la razón, se enoja con nosotros. Si vamos, si nos llaman para ir a solucionar o intervenir en un pleito, siempre tenemos problemas. Entonces, llega un momento en que tienen que cuidar ellos su integridad física, tienen que saber, pues ellos son los que sostienen a sus familias, tienen que estar conscientes de la gran responsabilidad que tienen ante una sociedad que pues realmente los demanda y que esa autoridad es importante para que las cosas estén en orden. Nosotros, desgraciadamente, lo vuelvo a repetir, hemos sido totalmente indiferentes a todo lo que nos anda pasando. Hasta que nos majan el dedo, hasta que se meten con nosotros, entonces comenzamos a gritar. Cuando en tiempo y forma pudimos haberlo hecho de otra manera para cambiar y transformar nuestro entorno social, pero nos da mucho trabajo. Somos gente que nos vale todo. Sí, es cierto. Fíjate que ahorita estoy revisando mi WhatsApp y David Solís me mandó sus cartas, donde sí le dicen, ¿sabes qué? Tienes que pagar, ¿eh? ¿Quién le envió esa carta? Le envió... Dice él aquí que se la envió la una... Final, ¿o la encabezado en la parte final? A ver, dice... ¿Quién lo remite? Fue ETESA de CB. Ha de haber sido algún despacho, alguien que... Sí, ella, exactamente. Ajá. Él compró un bien de línea blanca. Sí. Sí, que debieron descontárselo en el ISSSTE. Se lo descontaron, dice él, en el ISSSTE. No. Pero no pagaron. Pero no lo pagó el ISSSTE. No lo pagó. O sea, precisamente ahí está. ¿Quién se quedó con el dinero? El ISSSTE. El ISSSTE. Entonces aquí alguien es responsable. Entonces, él ya aclaró la situación con el ISSSTE y el ISSSTE le dijo, no, yo te lo desconté, no pasa nada. Pero la empresa lo sigue jode y jode y jode. Pudo haber comprado la cartera. Eso es lo que sí. Sí, entonces lo que es decirle, oye, yo ya pagué, ahora devuélveme mi dinero. Bueno, en la misma medida que se vio inducido. Ahora hay que tener cuidado. Tampoco el hecho, por desgracia, el hecho de que te adviertan o te amenacen, no quiere decir que estés obligado siempre a ser actuar en consecuencia. Imagínate, tú administras fondos y llega al sindicato y te dice, ¿sabes qué? Te vamos a hacer un paro y si tú no nos pagas lo que estamos reclamando o lo que podamos establecer nuestro pliego, entonces vamos a secuestrarte, ¿no? No estás obligado. O sea, aquí ¿qué debes hacer? Como decían, eso es una maraña de temas que se relacionan. Sí, cómo no. Entonces los cuerpos de seguridad deben actuar. El gran problema es que ese es otro. Ahora sí, el gran problema es que ese es otro tema. Así es, muy grande. Entonces, vamos a traer a Homero esta semana, la otra semana aquí. No, no vamos a aprovechar que anda por acá, porque el señor litiga, así se dice, litiga. Sí, sí. Litiga en Coatzacoalcos. Sí. Tiene un montón de trabajo allá y anda ahorita por acá paseando. Yo creo que lo vamos a aprovechar. Sí, gracias, Homero. Pues, señores, muchas gracias. Un privilegio. Entonces, nada más un detalle mucho, muy importante. Sí. Esta situación que está pasando ahorita con Pensioniste va a causar mucho pánico y terror en los trabajadores que se encuentran registrados en esa administradora. ¿Cómo no? Entonces, ese es un problema financiero que tiene la institución. Su ahorro sí está seguro, aunque simplemente pudiera que no tenga un crecimiento más amplio que el que venía teniendo años atrás.
lo importante en este momento es que no tomen una decisión de que por esta circunstancia se salgan inmediatamente sin antes analizar el caso. Claro. Es decir, analizar, cómo viene el factor de minusvalías, es decir, cómo ha venido la depreciación de mis acciones y a dónde me quiero cambiar. ¿Qué historial tiene la otra administradora? ¿Realmente es un buen momento para cambio? Analicen el momento para el cambio. A ver, luego, Jaime, entonces, sí. ¿Los burócratas federales tienen otra opción además del pensionista? Sí, pueden irse a cualquiera de las demás administradoras de fondos de retiro, todas las demás Afores. Pero si se van a cambiar de Afores, tengan mucho cuidado. Sí, más, ahorita ustedes van a ser presa y van a ser botín muy apetitoso para muchos ejecutivos de Afore para ir a intentar con argumentos válidos por ellos, nada más, llevárselos. Pero no se cambien de Afore si antes no son bien y adecuadamente asesorados. Les he dicho, más vale pagar el costo de una consulta que perder el 25% de su ahorro acumulado. Sí. Así es. Nos quedan pendientes dos cosas. ¿Dónde te contactan? Bien, pueden contactarme a través de correo electrónico miretiroypensión@gmail.com o pueden mandarme un WhatsApp para concertar una cita al teléfono 9999-100554. Ok, o en miretiroypensión. miretiroypensión.com. Sí. Pueden leerme también en miretiroypensión.com. Ahí está un espacio al final de cada artículo también en el cual ustedes pueden hacer una pregunta y eso aparece en mi blog. Y todos los días no me duermo sin antes dar respuesta. Sí, de veras, lo hace. Una de las preguntas que hay. Y él tiene un gran consejo. Así es. El día que seamos adultos mayores y gocemos de una generosa pensión, jamás nos va a faltar cariño. Así es. Gracias por estar acá. Al contrario, un privilegio. Elacio. Gracias. De veras, gracias programa, por estar. Diferente. Sí, eso estamos haciendo. Felices. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias por estar acá. Esto ha sido Reflejo Público, el Face de Manuel Escalante y Mi Retiro y Pensión. Estamos todos. Y muy pues prácticamente importante juntos. También algo que estoy tratando de hacer aprovechándome ya los últimos segundos del programa. Yucatán está creciendo muchísimo, pero seamos un poquito conscientes al conducir. Nada nos cuesta con ser amables y ceder el paso a una persona o a un automóvil. Sí. Eso agiliza más el tráfico en lugar de estar todos amontonados ahí en una calle estrecha. Mi amigo José Acosta, que fue el que me enseñó a manejar, ¿no?, me decía, si chocas, por pendejo. Y si te chocan, por pendejo. O sea, me maneja la defensiva. Mejor siempre. Que no te choquen. Muchas gracias. Ahora sí. Privilegio. Sale, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Privilegio.